Estamos aquí para presentar otro torneo de balonmano. Hemos empezado la mañana presentando el torneo de niños y niñas y damos un salto grande y venimos a presentar el segundo torneo de veteranos Ciudad de Torrelavega. La verdad que otro torneo que tanto la Asociación de Veteranos de Cantabria como la Federación y el Club Balonmano Torrelavega me presentaron justo antes de la pandemia, la primera edición, fue todo un éxito y bueno, ahora este año que se puede volver a celebrar, pues contentos de poder hacer este evento. Será el 31 de octubre también en el pabellón Vicente Trueba y bueno, tendremos equipos como Gijón, León, Lugo y como no puede ser de otra forma, el nuestro de Cantabria. La verdad que tantas alegrías que nos dio el balonmano cántabro hace tantos años, pues podemos disfrutar de varios jugadores que dieron, como bien digo, tantas alegrías. La verdad que vengan a que este torneo se celebre en nuestra ciudad, para mí es una suerte por todos los valores que representan esos jugadores, pero también este deporte maravilloso. Y bueno, son dos años ya, esperemos que podamos llegar por lo menos a los 19 que hemos llegado al balonmano calle de niños y que disfruten de ese día que la verdad que merece la pena ir a verles a la vez del disfrute que tienen, esa competitividad que llegan a la pista y que hace también que este torneo pues tenga prestigio y varios equipos veteranos quieran venir a disputarle. Estamos aquí ya y llevamos mañana de presentaciones y desde la Federación muy contento porque encuadramos en estas dos presentaciones que hemos hecho, encuadramos los niños, que es el futuro, y ahora en esta presentación los veteranos que han sido las épocas de gloria de nuestro balonmano de Cantabria. Cuando nos presentaron el proyecto a la Federación no dudamos en apoyar a los veteranos de Cantabria para que tirarían para adelante de esta iniciativa, porque últimamente las iniciativas que nos presentan todas son muy positivas y se valoran muy bien por parte de la Federación porque se organiza y tiene un punto de seriedad que le gusta a la Federación, y esperamos que esto sea el punto de partida. Bueno, ya es el segundo año de muchos años y yo lo lanzo ahí. Nos gustaría por parte de la Federación intentar crear una liga de veteranos y nos gustaría que en el futuro podríamos tener una liga en Cantabria de veteranos, siempre acorde, amoldándonos a las circunstancias de los equipos y de los clubs. Así que nada, quiero felicitar al balonmano de veteranos de Cantabria y al Club Balonmano Torrelavega por las iniciativas que toman y que todo salga muy bien el día 30, el domingo 31, perdón, y nada, nos veremos el domingo por el pabellón. Así que muchas gracias. Desde el Club Balonmano Torrelavega y también como integrante de Veteranos Cantabria, hay que agradecer siempre la figura de José y de Nacho, porque sin ellos esto sería imposible. O sea, por mucho que nosotros queramos formar un torneo, llamar a gente, equipos, sin ellos esto sería inviable. Este año, la segunda edición, hemos reducido un poquito el número de equipos porque, pues, tal y como estaban hoy en día las cosas, no queríamos tampoco meter 40 equipos en el Trueba, ni mucho menos, y siempre en principio la idea es fomentarlo, que vaya de menos a más, este año seguir arrancando con el torneo para el siguiente, intentar traer a las chicas, que eso ya sería el tope, y nada más que añadir que gracias a vosotros dos y que vamos a por la tercera. Como representante de los veteranos, pues es lo que más nos gusta, jugar a nuestro deporte, al que hemos jugado toda la vida, y bueno, pues en este caso ya es la segunda vez que venimos a Torrelavega, esperamos que continúe y que sigan creciendo esos números, porque es lo que nos hace a nosotros disfrutar de nuestro deporte. Y a la Federación, pues muchas gracias por el ofrecimiento de hacer una liga. Nosotros encantados. Llevamos ya 20 y 20 y pico años representando a Cantabria en torneos de veteranos por toda España, siendo campeones de España en más de una ocasión. Y,
Y bueno, pues esa es nuestra ilusión. Nuestro lema es no lesionarnos. Así como el balonmano base pues es aprender, el nuestro es no lesionarnos, jugar, divertirnos y vernos todos ahí día a día y seguir saludando a la misma gente de siempre. Por lo tanto, pues nada, muchas gracias, como digo, a los que organizan los eventos, porque nosotros es lo que queremos, es disfrutar de nuestro balonmano y nos alegra mucho pues eso, que haya torneos base, que Torrelavega se está saliendo con el deporte del balonmano, que agradecemos muchísimo. Hemos jugado el primer torneo aquí de veteranos, tenemos un equipo en Torrelavega en la Sobal, bueno, se ve que vamos por buen camino. Así que enhorabuena desde luego a Torrelavega pues, porque está en un momento dulce con el balonmano y a nosotros pues que encantados de venir aquí y seguir con este torneo. Es el día 31 y los partidos bueno, son por la mañana. Veteranos Cantabria juega a las 11 y cuarto, a las 17:15 y a las 19:15. Son partidos de 40 minutos, con 20 minutos de cada tiempo. Y bueno, pues somos veteranos, pero al final vamos a jugar casi partido y medio en un día y repartido en el tiempo, que tampoco es muy así, pero bueno, estamos acostumbrados a esto y ya más. Hombre, alguna habrá. De los equipos que vienen, puede venir figuras, por supuesto, porque bueno, viene la de Marleón y viene pues gente de Lugo, de Gijón. Por supuesto, en nuestro equipo hay algún campeón de Europa y algún campeón de la Copa del Rey, pues como es Juan Domínguez, campeón de Europa con el Teca, o Manolo Miera, que ha sido campeón de la Copa del Rey también con diferentes equipos. En fin, quiero decir que ahí suele haber nivel, hay de todo.